carro, ¿no? Tengo que poder ayudar con eso. Mira, mira, son las 4 de la mañana. Pero no, que estamos trabajando. Estoy durmiendo, ¿No se que quitaron el desayuno, ¿verdad? Ella que está levantada. ¿Entendés cómo es? Sí, ¿verdad? Disculpame, mira, yo te quería hablar. Me siento culpable, loco. No sé, che, dale, che, yo sé cómo es la situación con Venancio, pero vos tenés que entender que él me da laburo a mí. ¿Vos cuánto hace que me conocés? Hace un montón de tiempo que me conocés, ¿o no? Y sabes muy bien que si acá se te meten delincuentes acá adentro, yo soy el primero en agarrar un chumbo y echarlos a la mierda, ¿viste? Ey, pero esto es diferente. Pero este es un tema de familia, loco. Yo no puedo. ¿Entendés? De familia, la concha de tu madre, ninguna familia. Que poner un solo centavo, como ocurre en otros negocios, que uno tiene que poner un dinero, que nos exigen a poner un dinero, que no estamos no dispuestos a poner, sino porque no lo tenemos, porque carecemos de ello. Acá lo que hay que invertir es el amor, el afecto, las ganas, la pasión por llevar adelante un producto argentino con una empresa enteramente argentina, donde nosotros no dependemos de capitales extranjeros, sino que ponemos lo que tenemos dentro nuestro, de nuestro la país, papi, las ganas de laborar, que somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque el churro, ¿qué es el churro? Argentino. Perdón, no oí bien. ¿Qué es el churro? Argentino. Argentino, claro, señores, es argentino. Gracias. Veamos quién de todos ustedes quiere compartir la experiencia, la hermosa experiencia, junto a la Normanda Red. ¿Eh? Vení, Betito. Por favor, acércate un poco. A ver, da tu testimonio. Vos que sos un ganador, vamos. Bueno, acá con la oportunidad que me dio don Venancio, estoy tratando de conseguir distribuidores, pero de primera línea. Lo que pasa es que no es tan simple así conseguir distribuidores de primera línea. Bueno, pero pasa que el reclutamiento yo lo hago charlando. ¿Y cómo es así? Porque si a la gente no se le explica, no... Es que hay que explicarle, porque tiene que ser a través del afecto. A través del afecto. Uno va, le explica cómo es la cosa, parece imposible de entrada, pero no es, es maravilloso. ¿Y cuánto ganas? Y entre las ventas al menudeo y las regalías de mis distribuidores, ganaría por mes, más o menos, unos 200 pesos. 200 pesos, 200 pesos y en su rato libre nada más. Un aplauso para Beto, este emprendedor. ¡Vamos, mi Beto! ¡Vamos!